How did these two motherfuckers from New Orleans, how did they change music? Alabama, family, that's great for mine. Try me all I can be and I waste my time. Es increíble cómo los Suicide Boys, dos tipos que, tras muchas críticas y controversias, revolucionaron la industria de la música y están logrando lo que nadie antes pudo. Sin la necesidad de un sello discográfico, sin colaborar con raperos más grandes y sin tener que promocionar sus proyectos, los Suicide Boys pasaron del underground a comenzar a entrar en los charts de Billboard con sus últimos lanzamientos. El lanzamiento más reciente de los Suicide Boys, New World Depression, debutó en el puesto número 5 del Billboard 200, detrás de nada más y nada menos que Taylor Swift y Billie Eilish, quienes probablemente son de las artistas más comerciales de la actualidad. Pero si aún no estás tomando la dimensión del impacto que está teniendo los Suicide Boys actualmente, te mostraré los charts de Spotify, donde podemos observar las reproducciones en tiempo real. Los Suicide Boys están en el puesto número 9, por debajo de Kanye West, Kendrick Lamar, Future y por encima del rapero canadiense Drake. Por otro lado, si nos basamos en el total de reproducciones, según Spotify, los Suicide Boys están posicionados con 14,000 millones de reproducciones por encima de Playboi Carti y el trío Migos. Aunque no sea la comparación más justa, están muy poco por debajo de Michael Jackson. En el caso de Playboi Carti, su éxito, aparte de su talento y su flow, proviene de las grandes colaboraciones que ha tenido junto a Kanye West, Travis Scott, The Weeknd, Drake, Future y muchos otros grandes de la industria. Algo parecido también pasa con Migos, quienes también cuentan con una gran cantidad de colaboraciones de calidad y mucha publicidad por parte de sus discográficas. En el caso de Michael Jackson, sinceramente no hay punto de comparación, pues Michael Jackson logró vender más de 1,000,000 de copias cuando lanzaba sus álbumes en tiempos donde no existían las redes sociales, las plataformas ni el internet como tal. En el caso de los Suicide Boys, fue cuestión de mucho trabajo, talento y constancia, con una laptop y con programas piratas y otros programas nativos, utilizando sus celulares para grabar sus primeros videos musicales, lograron pasar de tocar en pequeños clubes a llenar estadios. Como también formaron un imperio con su sello discográfico independiente, G59 Records, del que forman parte grandes raperos como es el caso de Nike Lobel. Sin embargo, llegar a donde están ahora no fue nada fácil. En sus comienzos fueron muy criticados, los llamaron copia barata y fueron reconocidos en internet como Three Six Mafia genéricos. Con el tiempo encontraron su sonido y su identidad musical con una fanbase muy de culto y muy tóxica. En este video vamos a analizar la evolución musical de los Suicide Boys, las controversias, las polémicas, por qué filtran sus canciones y mucho más. Quédate a ver todo el video que estoy seguro te va a encantar. Pero antes, te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir más videos con la mejor calidad e información. Sin más que decir, comencemos. Ruby, oh my god, Ruby. Yo, what up? Ruby, oh my god. Leave my bagel in peace, dude. Oh my god, dude. Can I take a picture? No, I don't do pics. Ruby, you saved my life. I don't do pics, bro. You saved my life, why not? Well, okay, so photographs actually were invented in 1843. A lot of people don't know this, and I don't give a fuck. It's like... Si nos remontamos al año 2014 cuando comenzaron a lanzar sus primeros proyectos en SoundCloud, específicamente las primeras 7 partes de la saga Kill Yourself, si prestamos atención a la primera parte de esta saga en la canción Kill Yourself, considerada la primera canción oficial de los Suicide Boys y que más adelante se convertiría en una saga, esta canción era algo muy diferente a lo habitual, desde la instrumental acompañada de un sampler escalofriante hasta las letras bastante fuertes. Los Suicide Boys ya presentaban una vibra diferente y desde un principio apuntaban a un público reservado. Suicide boy, bitch. Fuck her one time and I pull out. Can I get one time, there's a shootout. La segunda canción del EP, Mask and the Glock, utiliza el mismo instrumental de la canción del mismo título del icónico grupo de Memphis, Three Six Mafia. Los Suicide Boys tomaron inspiración de aquella canción y utilizaron el instrumental para rapear sobre ella. Screen, en su verso, nos narra cómo su adicción lo llevó a saltar gente para así alimentar su adicción. Cuando la canción comenzó a ganar reconocimiento en SoundCloud, siendo aún desconocidos, la gente comenzó a llamarlos Three Six Mafia genéricos. Si bien estas eran críticas, les sirvió para comenzar a llamar la atención, además de que lograban capturar la esencia única del rap de Memphis. Esta canción contó con la colaboración de Trippie Da Kid, y la última canción del proyecto fue Maple Syrup, en colaboración con el rapero Bones.
La segunda parte de la saga Kill Yourself, titulada Blood Sweat Saga, es una mixtape lo-fi con temática de terror en la que los chicos comienzan a desarrollar sus diferentes registros vocales. En el caso de la tercera parte de la saga, titulada Budweiser Saga, el EP está ambientado en un viaje, o mejor dicho, una alucinación tras consumir marihuana. Cabe resaltar que el video de 100 Blondes fue el primer video musical de los Suicide Boys. Disclaimer, dije de los Suicide Boys y no de Ruby Da Cherry. No me vengan con Odin of the Leopard de 2014. En la cuarta parte de Trill Clinton Saga, este EP es profundo y sombrío de una manera misteriosa, notablemente diferente de los tres primeros proyectos del EP Kill Yourself. La saga Fuck Bitches Get Dead, con temática de amor y afinidad, es la parte 5 de la serie Kill Yourself y cuenta con letras muy fuertes como en Aphrodite Taquative Ape Theory, que aborda el lado existencial y nihilista de las cosas. Por otro lado, en Beat Wet, Ruby y Screen dan una serie de instrucciones para hacer un video porno. La verdad, esa canción es un tanto graciosa. De Tsunami Saga es la sexta parte de la saga. Este proyecto es uno de los más particulares de los Suicide Boys, ya que en todas las canciones se utiliza mucho el autotune. Yeah, you know el último EP que lanzaron en 2014 fue la séptima parte de la saga Kill Yourself, titulada The Fuck God Saga, donde los Suicide Boys demostraron estar en contra de las religiones organizadas. A lo largo de estos primeros lanzamientos, ya se podía entender un poco la música de los Suicide Boys. Cualquiera podría notar gran inspiración hacia el rap de Memphis, pero en cuanto al contenido lírico, si existe una palabra para describir los primeros proyectos de los Suicide Boys, es misantrópico. La misantropía es la adversión, la desconfianza, el desprecio o el odio hacia la especie humana en general, o el comportamiento humano o la naturaleza humana. En sus primeros EPs se puede apreciar burlas hacia la religión, sátiras a personajes icónicos y, por supuesto, temas como el consumo de drogas. Para estos tiempos, los Suicide Boys comenzaron a hacer shows en vivo en pequeños clubes donde no asistía mucha gente y terminaban perdiendo dinero que ni siquiera tenían. Pero los Suicide Boys son el claro ejemplo de que todo es posible en la vida. Ellos comenzaron con una laptop. Screen empezó a producir en un programa gratuito, específicamente GarageBand. Los Suicide Boys grabaron sus primeros videos musicales utilizando un viejo iPhone. Ruby editaba los videos en programas gratuitos y las portadas en una versión pirata de Photoshop. The equipment doesn't give you drive or talent. Dude, all of our videos were shot with an iPhone, and I just edited it on Final Cut. Yeah. He was using GarageBand to make the beats, you know? A free program that comes with Mac. I illegally pirated Photoshop and cracked it, and the only languages available for Photoshop were Spanish and Hebrew. And I chose Spanish because I took Spanish in high school. So I learned Photoshop all in Spanish, just like figuring it the fuck out. So I didn't shell out all this money. I learned it myself because if you have the drive, you have the talent, the equipment does not matter. El año 2015 fue considerado por muchos como el mejor año de los Suicide Boys debido a la cantidad de lanzamientos durante ese periodo. Comenzaron el año lanzando el álbum Grey Grey, que incluía canciones como Close as a Witnesses y Kill Yourself Part 2. Posteriormente lanzaron varios proyectos como Seven or Saint and Money, Young Deadly Life, High Tide in Snake's Needs, Grey Ship, My Liver Will Handle What My Hair Can't, Now the Moon's Rising, y también colaboraron con Ramírez en el proyecto titulado Grey Gods. Estos mixtapes incluyeron grandes éxitos como Suicide Suicide en colaboración con Pouya, la cual ayudó a los Suicide Boys a llegar a un público más amplio, ya que Pouya era uno de los raperos más populares en Florida y les sirvió como un gran impulso. Además, lanzaron un mixtape en conjunto titulado Suicide Suicide, inspirado fuertemente por el rapero Future, desde el uso de samplers como en Cold Turkey hasta referencias en sus letras como en Muddy Blondes. Otros éxitos que incluyeron los lanzamientos de 2015 fueron Kill Yourself Part 3, Leave Your Things Behind, Low Key y Paris. Esta última fue la primera canción de los Suicide Boys en solitario que tuvo un gran éxito, alcanzando millones de reproducciones en YouTube y atrayendo muchas entrevistas para ellos. Switchblade on the mid, the guts like a pump, don't.
Por otro lado, fue por estos tiempos que comenzaron a lanzar las primeras dos partes de la icónica saga I No Longer Fear the Razor Guarding My Heel. Esta saga encapsula temas de lucha personal, superación del miedo y enfrentamiento con los propios demonios internos. La producción musical combina elementos de hip hop, trap y música oscura, creando una atmósfera intensa y emocional. Utilizan samplers de canciones icónicas de raperos de Memphis como Tommy Wright, Kusta Nika y Gangsta Boo. Además, incluyen fragmentos de películas y comerciales de fármacos. El sonido que lograron en las primeras partes de esta saga fue sublime, pero también algo polémico, ya que se repite en reiteradas ocasiones la N-palabra de una manera contundente. Esto fue un objeto de críticas y muchos pensaron que eran ellos y no simplemente samplers. Quite a few people asked, "What's up with you guys saying the N-word?" We don't say the N-word. Al año siguiente, los Suicide Boys continuaron con este sonido en gran parte de los proyectos lanzados durante ese año. Entre ellos se encuentran Dark Side of the Clouds, Grey Ship 2, Radical Suicide, Eternal Grey y la segunda parte de la colaboración con Ramírez, Grey Gods, así como la primera parte de Dirty Nasty Suicide con Jerm. En estos proyectos se intensificó el enfoque en letras más oscuras que exploran burlas religiosas, problemas mentales y temas como adicciones, también conocido como Drug Talk. Este estilo resonó fuertemente en Rusia, donde tuvieron su primer show fuera de Estados Unidos. Para ponerlos en contexto, en ese entonces tanto Ruby como Screen aún no se dedicaban enteramente a la música, y era la primera vez que tenían que viajar a otro país. Como no tenían un DJ, Ruby convenció a su padre para que los ayudara con el viaje y actuara como DJ. Para los lanzamientos del año siguiente, es decir, 2017, el sonido de los Suicide Boys mantendría todos los elementos anteriormente mencionados, pero con un estilo más intenso, o mejor dicho, salvaje. The Wild Suicide Boys, yeah baby. Por otro lado, Screen estaba muy inspirado por los raperos de Memphis, incluso se hacía llamar Scarecrow, al igual que Lord Infamous, acompañado de muchos otros elementos de aquel género. Durante el 2017, los Suicide Boys estuvieron de gira por Europa y Rusia en el llamado Global Epidemic Tour, y mientras estaban de gira comenzaron a trabajar en un álbum que marcaría un antes y después en sus carreras. Hablamos del álbum I Want to Die in New Orleans, un álbum que captura la esencia de la lucha interna, el desarraigo y el anhelo de escape que caracteriza a la música del dúo. Con este proyecto, Ruby y Screen marcan un final para una parte del estilo con el que se dieron a conocer, cansados de ser llamados copia barata de Three Six Mafia. De hecho, en la cuarta parte de I No Longer Fear the Razor Guarding My Heel, en el interludio podemos escuchar lo siguiente. Después del lanzamiento de ese álbum, los Suicide Boys se tomaron un descanso debido a los problemas que Screen tenía con su familia y su entonces novia. Sin embargo, en 2019 lanzaron un EP en colaboración con Travis Barker titulado Life Fast, Die Whenever. Para este punto, la carrera de los Suicide Boys ya era más que exitosa, habiendo establecido su propio sello discográfico G59 Records y contando con raperos como Ramírez, Shakewell, Cheetah, Night Lovell y Jerm. Lo más importante que habían logrado era tener una fanbase de culto. La mayoría de los fanáticos de los Suicide Boys se identificaban con sus letras sobre la lucha interna, el nihilismo y la imagen satanista que utilizaban para referirse al dinero. Todo esto cambió radicalmente en 2020, ya que ese año llegó el álbum Stop Staring at the Shadow, justo al inicio de la pandemia. Con mucha gente buscando entretenimiento, la red social TikTok popularizó los videos cortos y empezaron a surgir los llamados TikTokers, junto con tendencias de bailes y humor. Una canción de ese álbum de los Suicide Boys, específicamente "And to those I love, thanks for sticking around", se volvió viral en TikTok, explotando con millones de reproducciones y, lo que es aún peor, hasta hicieron memes. Desde que eso ocurrió, la fanbase de los Suicide Boys se volvieron bastante tóxica, ya que a los fanáticos de culto no les gustó que el grupo se volviera tan comercial en TikTok. Desde entonces, siempre se pueden leer comentarios como "los Suicide Boys eran mejores en 2015. De hecho, más adelante lanzarían una canción con ese título. Si te preguntas, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, con los números crecientes que empezaron a tener los Suicide Boys, muchos sellos discográficos importantes intentaron comprarlos, pero ellos no aceptaron ninguna oferta. Hasta el día de hoy siguen siendo independientes.
descendientes y Kyle Leunissen, un amigo de la infancia de Scream, es el representante del grupo. Todo esto nos lleva a una pregunta frecuente: ¿por qué se filtran las canciones de los Suicide Boys? Bueno, normalmente las canciones se registran con sociedades de derechos de autor para obtener ingresos a través del copyright. La razón por la cual se filtran las canciones de los Suicide Boys es porque, al ser independientes, las sociedades de derechos no manejan sus archivos de la misma manera que lo hacen con los artistas de discográficas. Es más fácil acceder a sus bases de datos y filtrar las canciones en internet. En pocas palabras, esto lo hacen los sellos discográficos para presionarlos y así intentar conseguir su firma. Continuando con el estilo de los Suicide Boys, fue en estos tiempos que fueron demandados por Juicy J y DJ Paul, ex miembro del grupo Trixie's Mafia, por $6.5 millones debido a la utilización de samplers en más de 40 canciones. Sin embargo, la demanda fue desestimada porque Scream había producido un álbum para Juicy J y no había recibido regalías por su trabajo. Debido a esta situación, en los próximos proyectos del dúo ya no utilizaron samplers de Trixie's Mafia. En Long Term Effects of Suffering, de hecho, se samplearon a sí mismos. Desde ese álbum se notó una gran evolución en la producción de Scream y fue un proyecto muy diferente a los anteriores. En ese álbum, Scream expresó muchos de sus problemas personales, sobre los cuales hablé en este documental que te estará apareciendo en un comentario fijado de este video. Con estos proyectos, los Suicide Boys comenzaron a lanzar video lyrics acompañados de fragmentos de películas antiguas, documentales y publicidades de productos infames. Además, comenzaron a introducir temas de esperanza en sus canciones, como "En The Number You Had Dialed Is Not In Service". Para su lanzamiento de 2022, Sing Me A Lullaby, My Sweet Temptation, los Suicide Boys continuaron con un estilo similar a sus lanzamientos anteriores, pero con notables diferencias en la producción, como se puede observar en la canción Fucking Your Culture, donde se destaca una vibra agresiva tanto en la música como en las letras. El proyecto también incluye canciones como Inconstant Sorrow y Thousand Blondes, que nos recuerdan a canciones anteriores como Antártica o Low Key. Posteriormente, los Suicide Boys lanzaron una serie de proyectos muy distintos pero que mantenían la esencia del dúo, como la tercera parte de Dirtiest Nastiest Suicide y Shameless Suicide. A pesar de no tener tanta publicidad o atención en los medios, los Suicide Boys empezaron a aparecer en las listas de lanzamientos de Billboard y a llenar estadios en sus conciertos. Para ser artistas independientes, esto fue un hito que nadie había logrado antes. Durante 2023, los Suicide Boys lanzaron una serie de EPs ambientados en el rap de Memphis, utilizando efectos en las voces para capturar la esencia de la música que les sirvió de inspiración. Las cuatro partes de estos EPs formaron un proyecto final titulado The Jim Jam Tapes. La quinta parte de la saga, I No Longer Fear the Razor Guarding My Heel, llegó en agosto de 2023. En esta ocasión, en la canción Not Even Gosh, Art Is Empty, empezaron a explorar un estilo experimental dentro del rap. Un estilo que fue popularizado por el grupo Bone Thugs and Harmony a mediados de los años 90. New World Depression es el lanzamiento más reciente de los Suicide Boys. En este proyecto podemos apreciar cómo aún mantienen algunos elementos que los caracterizaba en el pasado, al tiempo que notamos la evolución del dúo, su identidad y el estilo único que los distingue. Así es como los Suicide Boys han pasado de publicar sus canciones en SoundCloud y moverse en el underground a construir un imperio con los recursos limitados que tenían. Los Suicide Boys han transformado la industria musical, demostrando que el talento y la persistencia pueden llevar al éxito sin necesidad de un sello discográfico o una gran campaña de promoción. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir más videos de la mejor calidad e información. También puedes seguirme en Instagram para estar al tanto del canal. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.